Hola. Lightspeed Spanish, podcast number 37 for advanced intermediate. Sí. And today we're talking about the perfect in subjunctive. The perfect in subjunctive. Okay. Yeah. Is anything perfect in subjunctive? Everything is the question. Perfect. Everything. Sí. Bueno. Primero, Cintia, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Por qué estás muy bien? ¿Qué está pasando Porque en tu vida? Porque es domingo. Dios, sí. Sí, tenemos el día libre. Bueno, estamos trabajando, pero tenemos el día libre. Hace sol. Estoy con mi familia. Sí. Bonito. Qué bien. ¿Y tú cómo estás? Dime. Pero no estás con tu hijo. No, ¿dónde no está? Estoy con mi hijo. Está con mis padres hoy. Sí, sí. Sebastián ya está en la casa de los abuelos porque tenemos que grabar. Y sería imposible si estuviera Sebastián. Y le echo de menos mucho. Sí, pero vamos a por él. Sí, después, luego vamos a por él. Sí. Y después diré, oh, vete a casa con los niños. Sí. Bueno. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Acabo de comer y he comido un poco demasiado. Jo, yo también. ¿Sí? Yo estoy llenísima. Eso aparte, fenomenal. Muy bien. Fenomenal. Vale. Vale. Okay. El perfecto. Sí. Hemos hecho vídeos sobre el subjuntivo. Sí. Presente del subjuntivo, imperfecto del subjuntivo. Pero no hemos hablado de los perfectos, ¿no? Y estoy diciendo hablando de I hope that he has eaten. I hoped that he had eaten. Vale. Sí, vale. Entonces, quiero hablar un poco de la estructura de eso. Vale. Que no es muy difícil, ¿no? No. Realmente no. No, la, es vale. Igual que la estructura del modo indicativo, pero en subjuntivo. Sí, claro. Entonces, primero, tenemos dos cosas, ¿no? Haber y luego el participio. ¿Cómo es haber en el subjuntivo, presente del subjuntivo? Yo haya, tú hayas, él haya o ella haya, nosotros hayamos, vosotros hayáis, ellos hayan. Uh-huh. Ok. Y luego, el participio es el participio de siempre, ¿no? Sí. Comido, hablado, bebido, sí, puesto, eso, dicho. Exacto. Vale, muy bien. Entonces, a ver si podemos construir unas frases con eso. Mi ejemplo. I hope that they have eaten. Espero que hayan comido. Vale. Y usamos el subjuntivo porque hemos usado espero. Espero que. Esperar que. Sí. Vale. Y luego digo, and once they have eaten, I hope they tidy up. Uh-huh. Y una vez que hayan comido, espero que recojan. Correcto. Sí. Sí. Muy bien. Toma. Sí, bien. Hombre, si tienes la frase mal después de escribir un libro de subjuntivo, eso sería bastante malo, ¿verdad? Como fue publicidad. Un momento muy importante, como, una prueba, ¿no? Sí, bueno, ok. Luego, esta frase, porque esta frase es una frase súper interesante. Okay. Vale, dime. Ok. I hope, vamos a usar I hope otra vez, ¿no? I hope that there has been some information. Vale. Espero que haya habido some information. Mm. Algo de información. Muy bien. O un poco de información. Un poco de información. Haya habido. Haya habido, ajá. Y esta frase. Bueno, eso, el participio habido causa mucha confusión. La gente, cuando la gente quiere decir there has been, típicamente usan ser. There has been, how would they say ser? Porque dice, no, es,
incorrectamente, pero no, pero dicen, ¿cómo? Han sido. Ah, okay. ¿Vale? Because of the being. Sí, the things. Pero es un, la cosa es que la, si tú tienes la palabra there, no, there was, no they, they has, yeah. Porque han sido es they have been, they, pero they, estamos they, pero they. Decimos there, there have, there have been, tienes que usar haber, ¿no? Exacto, es el verbo haber de hay. Sí, por ejemplo, ha habido. Ha habido un crimen. Sí. There's been a murder. Varios problemas. Crime. Sí. Ha habido. Entonces, es igual, pero con subjuntivo, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien. Vale. Ok. También, hablando de presente, si tú quieres decir, it's important that there are 20 chairs in this room. ¿Cómo se dice eso? Es importante que haya 20 sillas en esta habitación. Vale, entonces hay funciona como haber, ¿sí? Es, haya. Sí, porque viene del mismo verbo haber, del mismo infinitivo. Uh-huh. Sí. Luego son diferentes verbos, pero viene del mismo verbo infinitivo. Pero la diferencia es con haya, con hay, solamente dices haya. Solamente haya. Haya. No hay no haya. Hayan ni nada. No. No. Haya. Exacto. Sí. Como hay, no hay hays. O haya. No, no, no hay. Es hay. Vale. Muy bien. Entonces, ese es el presente. Sí. ¿No? Y ahora el pasado. Vale. ¿Vale? El subjuntivo, ¿sí? Sí. Del perfecto, del subjuntivo. Ok. Usando la misma frase, he hoped that they had tidied up. Es el pluscuamperfecto, ¿verdad? Pluscuamperfecto, sí. Dime una frase otra vez. They he hoped they had tidied up. Él esperaba que hubiesen recogido. Mm-hmm. Entonces, en vez de decir haya o hayan, decimos hubieran o hubiesen. Hubiesen. Y esa es la diferencia. Pero recogido igual, ¿no? Recogido igual. El participio. Igual. Sí. Y no hay diferencia entre hubieran o hubiesen. Porque mucha gente me pregunta, ¿qué hay diferencia? ¿Hay, eliges uno antes que otro? A veces dices hubieran, a veces hubiesen. Depende. No hay, sí. Como either, either. Sí. ¿Qué prefieres? Scones, either, or, sí. Sí. Depende de la frase, dices either o either, igual. Sí, claro. Vale. Ok. Y luego, hablando de I, en el pasado, ¿cómo dirías? It was important that there were 20 chairs. Era importante que, o fue importante, que hubiera 20 sillas. Ok, hubiera. Entonces, o hubiese. Hay se convierte en haya o hubiera. ¿Sí? O hubiese. Exacto. ¿Sí? Entonces, realmente no es tan difícil, solamente no. Tienes que como fijarte en los detonantes, ¿no? Los triggers. Exacto. Si hay un trigger, pues sí. Entonces, he hoped that there had been some information. Él esperaba que hubiese habido algo de información. Mm-hmm. Hubiese habido. Sí. Hubiera o habido. Hubiera habido. Sí. Mm-hmm. Entonces igual, pero la misma construcción, pero en el pasado. Claro. Sí. Es igual. Sí. Y dicen, supuestamente, que la forma hiera es más común que hiese, dicen, pero sí. Realmente no importa, ¿no? Es posible que sea más común, pero yo oigo las dos. Sí. ¿De verdad? Claro. Lo que quieras, si te gusta más hiera, pues di hiera, si te gusta más hiese, di hiese. Muy bien.
Pues eso y es ya todo, ¿no? Justo el tiempo. Perfecto. Vale, Cintia, pues muchas gracias a por ti, Gordon, ayudarnos con a ti. El subjuntivo. Un placer. Vale, nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.